Muy la Perfecto. Casa de papel esto, ¿eh? ¿Eh? Corporativa, ¿eh? Me gusta. The mood of the series. Okay. 42. Vittima nella prima parte, seconda parte della serie, adesso invece addirittura complice. È molto ironico il fatto che l'abbiano chiamata a Stoccolma, ma non è assolutamente una donna con la sindrome di Stoccolma, anzi mi sembra che Monica sappia esattamente cosa vuole e come dimostrarlo. Quindi mi chiedo come si evolve, come si evolverà il personaggio dalle prime parti all'ultima. Es muy interesante esto que dices, porque creo que las víctimas no tienen al final nada de atractivo para el mundo. Tú puedes, ante una situación, decidir ser víctima o decidir ser un soldado y enfrentarte con ella o abrazarla o luchar, lo que tengas que ser. Y creo que eso es precisamente lo que ha hecho el personaje de Mónica Gaztambide. Yo también tenía dudas, decía, ¿esto es síndrome de Estocolmo o es amor de verdad? Porque no lo sé. Todos los teníamos. Ya, ¿no? Nadie lo sabíamos en realidad, pero por suerte no fue el final de la película, sino que se ha reabierto. Entonces hemos descubierto que más allá de ese inicio como síndrome de Estocolmo, había amor, había muchísimo amor, lo sigue habiendo, y han pasado 2 años, entonces ahora es una relación real. Y todos los problemas, todos los conflictos con los que se va a encontrar ahora Estocolmo son reales, pero ella ya tomó la decisión de dejar de ser víctima. Entonces ahora ella los va a confrontar desde otro sitio mucho más poderoso y mucho más con responsabilidad, porque una víctima al final no se hace responsable de lo que sucede, simplemente, bueno, se va dejando llevar, pero en este caso ella toma las riendas. La Casa di Carta è una serie corale, però il personaggio di Tokyo è quasi sempre centrale, sia nella prima parte e nella seconda che in questa terza, mi sembra quasi un deus ex machina, una miccia per una serie di eventi che poi sono il motore centrale di tutta la serie. Bueno, es que claro, Tokio yo creo que es un personaje con muchísima personalidad y esto es siempre para lo bueno y para lo malo. Creo que es un personaje que genera mucho conflicto en la serie por su forma de ser, por su forma de enfrentar los problemas e incluso de enfrentarse hacia los demás personajes, ¿no? Me gusta eso que dices porque en realidad significa que bueno, pues que es muy muy, muy respetuosa con sus principios y sus ideales. Y yo creo que eso es de ser una mujer con power, ¿no? Eso es muy bonito. Así que sí, se podría decir que también podríamos decir que es un poco lianta. Bueno, pues es una mujer que genera, siempre genera conflictos y problemas. In questa terza parte della Casa di Carta il professore parla di resistenza. Questo mi ha fatto ricordare un po' Star Wars, ovvero la banda come i ribelli contro l'impero e il lato oscuro, rappresentato ovviamente dai potenti, dalle banche. Non so se voi vi sentite un pochino come i ribelli di Star Wars. Bueno, sí que creo, antes hablábamos de... Bueno, yo personalmente pienso que todas las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Porque ahora nos dicen, va muy de la mano con la situación que hay mucha gente, hay como de repente la clase pobre está muy empobrecida y luego hay una clase alta o rica que son muy ricos, hay mucha diferencia. Y creo que la gente estaba deseando tener, al final, bueno, para bien o para mal, es ficción, pero es una especie de referencia, es algo que todo el mundo ve y creo que la gente quería ver personajes que no son tan heroicos, pero que sin embargo tienen poder. Que todos los personajes que formaban parte de la banda en la primera y en la segunda parte eran pobrecitos, desahuciados, solos, cada uno de ellos y con grandes problemáticas detrás, pero que uniéndose y trabajando juntos para resistir contra ese poder injusto, de repente tienen muchísimo poder, la resistencia, ¿no? Y creo que eso es algo que la gente quería ver y es lo que están encontrando y creo que eso es lo que hace que de alguna manera se haya generado esta fiebre de la resistencia y de sentirse identificado con ello. Bueno, y también porque ha tenido mucha cabida a la reflexión, que eso es algo muy bueno. Ha hecho reflexionar a la gente. Thank you. Gracias. Thank you.